¿Cuántas horas pasaste el día de hoy en el transporte público? ¿O cuánto tiempo esperaste en tu auto durante el tráfico? Esos son los cuestionamientos que resumen el estado de la movilidad en el país. En México, se realizan diariamente 130 millones de viajes y 80% de ellos son en el transporte público. Como menciona el director de Instituto de Geografía en la UNAM, en la publicación Entre mi casa y mi destino, movilidad y transporte en México. El libro, elaborado en coautoría con Javier Delgado, indaga en las problemáticas de infraestructura vial en el país. Entonces, la pregunta es, ¿por qué servir con el 80% de la inversión en infraestructura de transporte al 25% de la población que tiene más ingresos? Un diseño urbano más amigable con el peatón y el uso de las bicicletas es una de las tantas recomendaciones que aporta el libro para combatir la adicción de varios ciudadanos. El uso del automóvil genera como una especie de adicción, ¿no? Es como, una vez que tienes un coche, ya no te quieres bajar, ¿no? Y es muy difícil bajar a la gente del automóvil y subirla al transporte público de nuevo. Necesitamos una ciudad que tenga lugares que entre sí sean más cercanos, que sean más accesibles y que en esto se desarrollen las actividades cotidianas, ¿no? El trabajo, la escuela y las compras. La vivienda tiene que estar más cerca del empleo. Esa es una cuestión importante. La publicación emplea datos de la Encuesta Nacional de Movilidad y Transporte y pertenece a la colección Los Mexicanos Vistos por Sí Mismos, los grandes temas nacionales, la cual reúne información de 25 encuestas nacionales sobre diferentes temáticas. Para TV UNAM, Belén Guillén.